aquí, señoras. Tirado aquí afuera en la vendimia que tenían los de la escuela. Un señor herido. This is not going to define us. This is only going to make us stronger, make us more united, and that's what we're going to show the world. I believe El Paso shows strength that even if there's hardship, we can come together as a city and be supportive of one another. Bueno, antes que nada, antes de ir con el caso, la ejecución de personas en un centro comercial en El Paso, Texas, el fin de semana. Muchas gracias a quienes nos han escrito y nos dicen, no pierdan de vista, mataron a 8 mexicanos en Texas el sábado, pero todos los días del mes anterior mataron, ejecutaron a 100 mexicanos en territorio mexicano. No le quiten dimensión a los hechos. Como sea, hubo conmoción por lo que ocurrió el fin de semana en El Paso, Texas, como veíamos al inicio, son 8 los mexicanos muertos hasta el momento tras el tiroteo del sábado. Esto fue en un Walmart en El Paso. Las víctimas, ahí están, Juan de Dios Velázquez, Zacatecas, Adolfo Cerros, Aguascalientes, Sara Regalado, Iván Manzano, María Eugenia Legarreta, Elsa Mendoza, Gloria Márquez, todos ellos de Chihuahua, y Jorge Calvillo, de Coahuila. Por la mañana, el presidente Trump le mandó este mensaje a México y a los mexicanos. Today we also send the condolences of our nation to President Obrador of Mexico and all the people of Mexico for the loss of their citizens in the El Paso shooting. Terrible, terrible thing. Casi desde el primer momento, el atacante detenido fue identificado como Patrick Good Crucius, de 21 años, vivía en Dallas, manejó 9 horas su coche para llegar al Paso. Las autoridades informan que este caso tiene que ver con terrorismo doméstico. A este hombre se le atribuye haber publicado un manifiesto que se hizo público un par de horas antes del tiroteo. Habría escrito, porque esto no está plenamente probado, pero habría escrito que el ataque era una respuesta a la invasión hispana de Texas. El manifiesto se difundió en el sitio 8chan, que es una especie de red social frecuentada por grupos, pues por grupos racistas, nacionalistas. La página se encuentra ya fuera de línea. Sobre este manifiesto, esto dijo Donald Trump. The shooter in El Paso posted a manifesto online consumed by racist hate. In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America. Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun. El odio no tiene lugar en Estados Unidos, ha dicho hoy el presidente Donald Trump. ¿Habrá tomado nota el gobierno mexicano para protestarle por todo lo que ha dicho estos años? Eso lo vamos a tocar al final del programa. Donald Trump va a estar el miércoles en El Paso, Texas. Aquí el presidente López Obrador no quiso apuntar al discurso antimigrante que ha venido manejando Donald Trump como algo que motivara el ataque del sábado. El presidente López Obrador se limitó a opinar que el ataque, debe traer una discusión sobre las restricciones a la venta de armas en Estados Unidos. Por cierto, Walmart dijo que por el momento no tiene planes de cancelar la venta de armas en sus tiendas. Esta noche se llevaron a cabo vigilias para recordar a las víctimas. Hubo vigilias en Nueva York, en Chicago, en ciudades de Virginia, donde también hubo una protesta frente a las oficinas centrales de la Asociación Nacional del Rifle. En El Paso, los habitantes colocaron cruces con los nombres de las víctimas frente al Walmart, donde fue la matanza. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.